Aunque tal vez haga otra parte cuando el segundo capítulo ya esté disponible. ¿Acaso que ya está disponible el capítulo 2 disponible y yo como estoy bien pendejo no me haya dado cuenta? De un lugar misterioso, algo que me gusta, aparte me gusta mucho los temas musicales macabros. No pregunte el por qué, simplemente son mis gustos XD. Este soundtrack aparece justo cuando peleamos contra esta ficha con corona y patas largas. Le digo así porque no me acuerdo exactamente cómo se llamaba este men. Bueno, esta banda sonora aparece por primera vez cuando tenemos que escapar de Lancer. Aunque me estoy dando cuenta que la mayoría de estas canciones están un poco relacionadas con Lancer. Bueno, creo que muchos saben cuál va a estar en este puesto. Nos enfrentamos a Hevil, que de por sí es mi personaje favorito de este juego y sea parte del Kevinverso. Bueno, eso último me lo inventé XD. No, pues hoy estamos con otro análisis de PvZ2, o como algunos lo llama, el juego que medio fandom defiende mientras que otros lo critican porque dicen que es inferior al PvZ1, como el Kevin XD. Bueno, ya extrañaba esto, digo. Estrategia. Aunque me estoy dando cuenta que las estrategias que dimos en este canal son muy culeras. Al fin se dio cuenta. Última pregunta, ¿qué esperas de Godzilla vs. Kong? Pues sinceramente espero muchas cosas. Como la madriza que Godzilla le va a dar cuando se enfrente a Kong. Pues como ya dije, la de Godzilla, es más, recuerdo que antes que se estrenada la película, salieron unos taquis edición Fuego Azul, y por esa razón quise verla. Aunque la vi de la forma que todos conocemos. No debería usar sombrero porque se le va a caer cuando haga la super. Ya tienes lo que quieres, deja de acosarme, pinche loca. Gran calentera hace que otra vez filtraron la Brawl Talk. Maldición. Maldición. ¡Maldición! Dijiste que jugando eras el rey de los mancos. Coge rápido, Bull. Un cubo de fuerza para mejorar vida y daño. Campear sin tener muchos cubos de fuerza. ¡Un clásico! Kevin 10 se vuelve habitual Brawl Stars, el Kevin 10. Interesante, ya que como muchos saben, PvZ tiene mucha mercancía como todo juego exitoso tendría, pero también hay mercancía que última. ¿Por qué no hablas sobre Zombie Match? ¿En serio lo dices? Digo, no es por ofender por nada, pero ese juego es una basura. Yo no hablaré de él, ni aunque me pagaran. ¿Qué dijiste? Es que míralo, o sea, solo es un Candy Crush. Pero con los personajes de plantas de los zombies. Ahora, si me disculpas, voy a comprarme algunos dulces. Entre ellos, una paleta. ¿Por qué no? De aquí no te vas hasta que hayas hecho el video. Bueno, creo que no me queda de otra. Lo haré. Pero déjame apuntarme con esa arma, que en serio me estás poniendo nervioso. Aunque me pregunto yo por qué este taco tiene ojos. Digo, no es normal ver algo así. Aunque tampoco es normal que haya zombies vivientes que actúen de una forma estúpida, sabiendo que en las películas siempre son demasiado inteligentes, así que... parece raro en algunas ocasiones. Un ejemplo es con el icono de carga, que sería la margarita, pero aquí se ve horrible. Ay, ¿qué dicen a mi margarita? ¿Cómo la quiero? En conclusión, no me gustó el juego, pero puede mejorar si lo llegan a actualizar, claro está.
Básicamente es como Among Us, pues. Que me pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hice un curiosidades? Sí, está muy buena la canción. Y mira que eso solo dice izquierda, derecha, arriba y abajo en inglés. XD. Bueno, sé que con esto me van a hacer una funa en Twitter con tantos argumentos. ¡Ah! ¡Cómo adoro la comunidad de Franera Funky! Por esa sencilla razón se queda con este puesto. Aparte, queda bien con la tremenda masacre que hace Vico durante la canción XD. Bueno, en este puesto encontramos una canción God Vico. ¡Te declaro! ¡Tom Comedia! Bueno, aquí tenemos una música de un personaje de Earthbound. ¿Cómo que no es un personaje de Earthbound? Pero, si se parece a este men. Tenemos nuestro querido. Ay, canijo, me salió de la fregada tú. Es más, me gustaría echarme unas batallas de rap con alguien con esta canción. Pero como no puedo hacer eso, pues me tengo que esperar a que Freddy Funky saque el multijugador. Y me refiero en el juego porque soy mal en rap. En el rap. ¿Mi canal? Pues va más o menos, pero bueno. Nunca me importó muchas visitas en mis videos. Digo, simplemente los hago porque me gusta. Pero viendo que hoy es el aniversario de FNAF, veré mi primer video de FNAF. Digo, por pura nostalgia. Soy Remix y estamos en un nuevo video. Hoy le haremos 10 curiosidades a uno de los animatrónicos de la saga de FNAF, me refiero a Freddy. 1. Freddy se activa hasta la noche 4. 2. Freddy es el último de los animatronics en irse del Sobuestate. Vaya, con que así de malos eran mis videos antiguos. Comienza un tanto particular con una parodia de esos cuentos de hadas que... La verdad, esta escena se me dio un poco de risa. No manches. Dani y princesa. En una animación presentándonos al nuevo Brawler llamado Ash. No, ese Ash no. Yo me refiero a otro Ash. No, ese tampoco. Ándale, ese mero. Y Col Guaperas o Col Calvo para los cuates. No, en serio, está muy calvo el güey. ¡Mis ojos! Bueno, del juego que vamos a hablar del día de hoy será de Nickelodeon All Stars Bro. No sé cómo pronunciar eso. Que si me preguntan cuál sería elegir, pues no sé, está todas bien. Bueno, sé que yo está, pues, difícil. Hasta ahí imposible. Tenemos a Osti la vaca. La verdad no tiene mucho sentido, es una vaca o un macho, pero bueno. Es una caricatura, así que no tiene que tener lógica, ¿verdad? Y... Aparte, ¿quién no va a querer estos pingüinos en este juego? Y eso sin contar que estos pingüinos son de los pocos que me caen bien. Ya que la mayoría me cae re gordo. ¿O no, Mr. P? Y también tú, pingüino de Mario 64, que siempre me ganaba las carreras. Qué bien que cada vez que tenía la oportunidad tiraba a uno de sus parientes al vacío. Es más, pude coleccionar los tazos de esta serie y un guardatazos. Aunque lastimosamente ese guardatazos y mis tazos pues se perdieron. Y me refiero a Timmy Turner de los Padrinos Mágicos.
Espérense, que voy a poner un clip de este Crocker diciendo padrinos mágicos porque queda muy chico. Pero antes, ¡padrinos mágicos! ¡Padrinos mágicos! De puesto nos encontramos con un personaje que me gustaría ver bastante, pero como ya dije, sus posibilidades son muy difíciles. Pero aún así quiero mencionarlo. Y es nada más y nada menos que... Rango. Y compartan el video con sus amigos y todas esas cosas. Bueno, aquí me despido y recuerden tomar leche 10. Y bueno, empezamos con uno que ya muchos se la sabían y que forma una parte de mi niñez. Cuando era un niño rata, que sé. Lo juego más para construir cosas y esas típicas cosas que haces en Minecraft. Aparte, otra de las cosas que me gusta hacer en este juego es explotar una aldea con la mala encuentre, ya sea en Survival o en Creativo. Pokémon Gold. Pokémon Heart Gold. No sé pronunciarlo. Aparte de la versión japonesa, pues las voces dobladas por los personajes pues quedan demasiado bien, son muy buenas. A diferencia de las de Estados Unidos, que ya sabes, es muy 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 mala. Oye, X6. Me pregunto por qué casi nadie juega la versión japonesa. ¿Será porque no le entienden ni un chingado el japonés? ¿O porque los controles son muy diferentes en esa versión? Yo creo que sería por ambas. O también porque, pues, hacer la versión japonesa tendría que ir uno a Japón a comprarla. ¿Acaso que use la piratería? Claro está. Pero no creo que muchos tengamos esa actitud pirata como yo. ¿Sabemos qué tipos de juegos con personajes de curación? Pues digamos que son mis mains, junto con los de larga distancia. Ya que me pongo a curar como idiota lo que se le mueva, o por lo que tenga menos vida. Es más, a pesar de que un compañero ya esté como casi un tantito de que le suba ya toda vida llena, pues yo se la lleno. Tiene ese toque de plantas contra zombies que a todos nos encanta. Lo único negativo es que la margarita no está como personaje jugable, pero y solo está como maceta, pero es cosificable, digo. Estaría muy roto tener a la margarita como un personaje jugable. Si yo de por sí con solo ver un zombie una margarita, ya lo mata con la mirada. Así Braulio Estrellas o Brawl Stars tiene de todo. Bueno, menos servidores de buena calidad. Aparte, tiene un video musical que sinceramente me gusta bastante. La de los Band Randoms. Esa música de los Band Randoms es muy buena, la verdad. Incluso más que buena que la del girasol ese del final de Plantas contra Zombies. Creí que éramos amigos. Que me van a decir que estos juegos están sobrevalorados, que eres un nostalgia fan, cosa que no tiene sentido ya que estos juegos los jugué después de que hayan salido desde mucho tiempo. O sea, estos juegos son muy antiguos y aún así los jugué. No porque algo sea antiguo no significa que no lo juegue. Digo, para eso existe la piratería, ¿no? Y a pesar de que este juego ya lleve como casi 4 años recibiendo contenido, y sobre todo que aparte, ya se... A este punto se me ocurre hacer una lista de los personajes que a mí me gustaría ver. Pues, sí se me ocurrió hasta este momento. Pero es porque, digo, es el último. Debe ser algo especial. Y así es, me refiero a Blaze the Cat. Y no puse este personaje por ser simpático y furro. Bueno, soy simpático y furro, pero no es por la razón que pongo este personaje en este puesto. Pero aún así me gustaría verlo. Aparte, que ya los rabbits, ya, esos a la fregada, que ya tienen su traje a mí.
Y bueno, en este puesto tenemos a nada más y nada menos que a mi personaje favorito de la saga Mega Man. Y no, no otra vez puse a un personaje aquí por ser simpático. De que serlo tendría un poco más de sentido, ¿no? Bueno, tampoco es que Sakurai haya metido personajes que tengan sentido. Digo, puso una planta piraña antes que otro personaje de Mario Bros. Jay podía ser una mejor opción, pues sinceramente me gustaría ver más a Lanzallis antes. Digo, aunque eso sí, ambos ya como dije, sería muy difícil crearle un mood. Aunque estamos hablando de la franquicia de videojuegos donde hasta un personaje como el aldeano de Animal Crossing es un luchador, cuando todos sabemos que en su juego ni siquiera hay sangre, violencia o por lo menos peleas o algo parecido, y simplemente construir tu propia aldea y todo eso, pues creo que no sería tan descabellado que Sakura se las ingenie para crearle una forma para pelear a estos dos. Miento por ahí, pero ya saben, Sakura se las pueden ingeniar para crear un Mutsuera poco. Es más, voy a hacer lo que él pegue con la guitarra. Hola, mis... Bueno, ya. Dejo de hacer la introducción y vamos con el resumen de la Brawl Talk. Su ulti, oh mierda, su ulti consiste en sacar un robot, o bueno, más bien un traje mecánico de la nada, en donde esta lo usa para disparar y no manches, de seguro esto va a estar rotísimo. Pues da una especie de puñetazo que pues baja bastante vida, ¿no? Un momento, ¿dónde he visto esto antes? Se nos presenta ahora sí la skin de Colette, la de Arrow. Ay, rayos, ¿cómo puede ser que me pronuncie mal las palabras? Hasta ahorita pronuncié una mal. La skin de 8-bit, o bueno, más bien B8 8-bit. No sé cómo pronunciarla bien, así que le vamos a decir 8-bit rojo, XD. Pues para ganar este evento. Aunque de seguro yo lo voy a perder porque no consigo equipo cuando hay desafíos de estos. Normalmente no los consigo y ¡pam! Pierdo las skins. De por sí estoy idiota para escribir en mi celular porque siempre me como palabras o termino equivocándome con algunas. Como en mi anterior tweet donde en vez de referirme a mí como estoy ocupado, estoy ocupada, XD. De malo con jugar los Metroidvania, digo, son muy buenos, la verdad. El problema viene cuando son de la clase de los juegos que yo me empiezo a perder. No, en serio, me pierdo muy fácil en los Metroidvania. Aunque eso sí, tal vez tenga planeado jugar los Prime cuando hoy. Y al fin se anuncia la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4. O sea, nunca. Bueno, no. Bueno, tal vez. Claro, no en la mayoría del todo. O sea, hay algunas zonas donde tienes que averiguar dónde ir. No, en serio. Hay veces donde ves una pared normal, pero luego cuando intentas traspasar esta, la traspasas y ya. Aparte te envié en una sala que no sabías que podías acceder al juego, o sea, del juego. Aunque los jefes son muy fáciles si me lo pregunta. Bueno, excepto Nightmare. Ese güey me duró bastante matarlo. Entran con el Parásito X que desafortunadamente para nuestra casa de recompensas es infectada. ¡Uy, qué mal! Pero para la fortuna de Samus es salvado por unos científicos, ya que le inyectaron ADN de Metroid, que, pues, digamos que es la debilidad del parásito. ¡Qué bien! Pero esto último deja su traje, el Biosuit, contaminado de dicho parásito y dejándolo inservible.
¡Qué mal! Pero el mismo ADN de Metroid le creó un nuevo traje. ¡Qué bien! Pero el Parásito X que un clon de Sator le hacemos con el traje puesto. ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! X, bla, 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 etcétera, etcétera. Y nos encontramos casi al final con un Omega Metroid. ¿Cómo? Se estarán preguntando. Pues ni yo sé, pero de seguro es otro de esos clones de Metroid que andaban siendo la Federación. Sale bien. Como buen Metroid, pues todo explota. O sea, junto con el planeta. Porque sí, gente, en la saga de Metroid es común que terminen explotando algo. Si quiero ver algo negativo con este juego, sería la dificultad de los jefes. Digo, como que la mayoría se me hicieron fáciles. Bueno, excepto Nightmare. Ya les dije que ese cabrón me ha hecho sufrir. Y tú también, robocito, que solo podía atacar desde arriba. Bueno, al menos tu primera forma. Estrellas, gracias a su estola de Zorro. ¡Espera! ¿Dijo Zorro? ¡Y aparte es verde! ¡Como yo! ¿Será un multiverso? Y aparte que también tengo que preocuparme de esta tipa porque me puede matar en cualquier momento y me puede hacerse un pelaje con mi piel. Creo que exagero un poco. Aunque ya podemos confirmar el Kevinverso, ¿verdad? Y la primera skin de Brawl Pass que es Bull Terminator. Puta madre, y yo queriendo que no me iba a comprar el Brawl Pass de esta temporada porque creí que no me iba a gustar. Pues al final de cuentas me terminé equivocando. Se ve muy hermosa la Jessie. Aunque eso sí, ya no le podré decir waifu porque, bueno, aparentemente ya le reducieron la edad. Aunque no manches que no sean exagerados. Si digo que ella es mi waifu, tampoco es que digan, tampoco significa que yo tenga ese pen en el Discord o algo así. No manches que ¿cree que yo soy un acosador de niños? No, gente, no, no porque un personaje ficticio me guste, significa que me gusten niños. Gente, no soy un pedófilo. O sea, yo soy una gente, una persona normal. Bueno, no tanto, pero soy una persona normal, gente. No crean esas tonterías. Ok, gente. ¿Quién que yo tengo un péndulo por las noches y ando hipnotizando niños para luego llevármelos a mi casa? No, gente, no soy hipno. Soy un chico normal. Soy un chico normal. No manches, ¿cómo son de exagerar? Se nos presenta un nuevo modo de juego que sería una variante de zona restringida, solo que aquí cada 7 minutos todos nos volvemos modo paraguayo. No, gente, mentira, no me vaya a fundar. Les juro que esta vez es el último chiste malo del video, o eso espero. XD. Aunque la verdad sí hace buenos videos a pesar de tener chistes malos. Claro, para este video voy a ponerme mi disfraz. ¡Ay, canejo! Este no era. Si bien sabia solar se me hace una planta ZZZ. Si bien su atuendo hace referencia que asesinó a uno de mis parientes con tal de usar su piel para cubrirse. Igual se ve fachero, pero no quiero encontrarme con esta planta algún día. Ahora pasando a nuestra planta favorita, aguacate. Sí, gente, esto es un aguacate, no una palta. Y bueno, este atuendo de pomelo pues me da pues cierta risa. Pero a la vez hago un lado perturbador, ya que esa licuadora que tiene en la cabeza parece más como si el mismo pomelo quiere, pues ya saben, hacerse jugo de naranja. ¿Recuerdan la vez que quedé como un payaso cuando se anunció Sora para Smash Bros? Hablamos de Boca de Dragón Gélida. Pues, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un gel en la cabeza, a pesar de que eso no tiene mucha lógica, que digamos.
Pero bueno, como bien dijo mi madre, es un juego, mijo, no esté chingando. No sé por qué a esta girasol primitiva le pusieron los cuernos, igual que a mí. Oh, espera, sí es cierto, yo ni tengo pareja. Y aparte de tener un rayo láser que le sale de los ojos y también de la boca, en serio, este juego es un poco raro si te pones a pensar. Con otro atuendo, solo que esta vez en vez de una licuadora es una caja de jugo de naranja. No sé si contó eso como canibalismo, pero no se lo están tomando, así que un poco turbio esto, ¿no? No, con Plantas contra Zombies Heroes, pues aquí tenemos este atuendo de girasol haciendo referencia a Destello Solar. Y no me refiero al de YouTube o al de esas imágenes, dibujos de una regla que tiene el número 34, ¿no? En serio, la comunidad de PVZ cada vez me da más miedo. Un poco pasado de moma. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Cuando el zombiste y aplasta una planta. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero era una pincho roca. ¿Eso es todo? A la verga. Esta carta sirve para que avises a los demás que valiste, verga. Hola, mis panas de Kokoro, ¿cómo están? Bueno, ya. Ya voy a empezar con el video, no voy a hacer mi presentación tan larga como siempre. La más tradicional, ¿no? Consiguiéndolo en cajas. Y bueno, gente, no hagan la misma cagada que yo, que fue gastarme una mega caja antes de que saliera este brawler, ¿no? Después está la skin de Griff Reno. Bueno, sinceramente, para hacer la primera skin de Griff es muy perturbadora, la verdad. Espero que las skins de Cold y Poco Pirata pues aún tengan ese descuento de la mitad, ¿no? No, en serio, gasté bastante tiempo con conseguir tantas gemas para esas dos skins. Bueno, aunque más bien fue 90 gemas del Brawl Pass y 20 que tenía por ahí. Y luego está Majora Rosa, que por cierto, como que ya la había visto antes, ¿no creen? Observen, chicos, los errores que ha cometido el mundo. Todos sabemos que este zombie stain es, pero de los que te dan un coraje grande. ¡Ah! Nomos de PVZ agarra Warfare 2. Controlo el espacio y el tiempo. Básicamente soy un dios y también hago música piola. Nomos en la vida real. Estoy en tu jardín. Esa es una amenaza a nivel Vengadores. Yo me encargo. Yo me encargo de esto. Que tendría que explote también. Ah, se me olvidaba. También aparece su pollito que está coloreado de color rojo. Y tiene como una especie de barba. Lo único que cambia es el diseño, como ya dije. Eso, y que también añade un vallecito que tiene las skins de Brock Rapero y Brock del Año Nuevo Chino, que lastimosamente esa tampoco va a volver. Y que no me la compré. Rayos. Deberían dar una moneda por cada vez que digo muñeco de nieve. ¿Y cuántas veces dije muñeco de nieve? No tengo ni la menor idea, pero muñeco de nieve. No sé si se preguntan dónde anda el señorito del Kevin, pues lo tengo secuestrado. Digo, se toma unas pequeñas vacaciones, pero no se preocupen, que hoy voy a encargarme de este video. Y Electronic Arts y Pokémon
sean como Nintendo, cobren $60 por un DLC donde incluye esos minijuegos, pero ni eso saben hacer. Y bueno, ahora que ya expliqué por qué Plantas contra Zombies 2 es una basura, pues me voy a ir de este lugar antes que el otro se despierte. Debes dejar la puerta cerrada si sabías. Yo no entiendo por qué se metió este vato. Y, un momento, ¿y ese Goldbat? Yo vengo con este güey. Por cierto, ¿te gustaría jugar Free Fire? ¡Lárguense ustedes dos de mi casa! Aún así, se queda en el último puesto, pues, porque hay mejores canciones que esta, ¿no? Digo, nomás me... con escucharla me dan ganas de bailar, como en la batalla. La verdad es que sí, ¿a poco no se le oye muy elegante? ¿Que no te dije que te fueras de mi casa? Aunque eso sí, me llegó un poco a hartar cuando a cada rato de escucharla, porque bueno, es un lugar muy, 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 muy largo donde aparece esta canción. Pero aún así me gusta bastante. Digo, es como un amor y odio, como mi relación con Plantas contra Zombies 2, o sea. Un amor y odio, pero que aún así da más amor. La verdad es que sí, sobre todo viniendo de un juego que no me gusta para nada. ¿No te dije a ti y a tu compañero que se fueran de mi casa? Ah, entonces sí te gusta verle. Oye, Mighty, ¿nos podemos mudar? La verdad sí será mejor que nos vayamos a otra casa. Pues de una vez empacamos. Aquí acaba este video, un poco especial, la verdad, o sea, recordando algunos momentos que pasaron en algunos de los videos de este año. Y bueno, no tengo más que decir que tengan un feliz fin de año y todo, y que aparte, gracias por acompañarme este año. Esperemos que el siguiente, como dije en el anterior video, crezcamos demasiado en este canal. Y bueno, no tengo más que decir, así que nos vemos en un siguiente video. Adiós.